Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal. Bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy. Y ya saben, hoy toca hacer la guía de otro personaje. Y esta vez vamos a hacer la guía de Mikoto Utsugi. Así que pues, no quiero alargar el video, vámonos allá. Muy bien chicos, pues ella es Mikoto Utsugi, la mejor amiga de Gai Shishio. Y pues ahora, como pueden ver, ya la he desbloqueado. Me ha costado conseguirla y pues, sí, ha sido la más difícil, ¿eh? Gai Shishio me salió rápido, pero ella, he tenido que pues, hacer milagros para conseguirla. Pero bueno, ya la conseguimos y ahora ya pues se queda con nosotros para siempre. Como pueden ver, tiene un bonito arte dibujado y además tiene una skin en el que pues podemos ver que ella está pues en modo, en una pose de acción, podría decirse. Es como la misma apariencia, solo que en otra pose. Sí, es parecida, solo un poco diferente. Pero bueno, esta skin, como dije, con el de como con el Gai Shishio, la podemos comprar en la tienda. Esto no sé si es por tiempo limitado, no lo creo, no dice nada, no había información de eso. Pero bueno, te cuesta muchos diamantes, así que pues recomiendo comprarlo si es que se puede, o cuando tengan tiempo o cuando tengan muchos diamantes la pueden conseguir. Y bueno pues, como pueden ver, esta es Mikoto y se ve muy bonita. Ahora nos toca conocer algo de ella, así que pues vamos a retroceder acá y vamos a ver qué podemos decir de esta señorita. Y bueno, Mikoto Utsugi. Mikoto Utsugi es una de las programadoras de computadora en el cuartel general. Gai Shishio es el compañero de clases que ella tenía, o bueno, que era ella la compañera de clases de Gai Shishio en la escuela. Ella perdió a sus padres años atrás en un accidente. Y bueno, eso es lo que podemos decir de Mikoto Utsugi. Como pueden ver, es una programadora, es alguien que se encarga después de recopilar datos y todo eso. Y pues, esto pues ya es una señal de que esta señorita no va a ser una waifu de combate, va a ser más una waifu de defensa o de soporte. Enseguida vamos a ver eso. Y bueno, como pueden ver, no tiene tampoco líneas de voces. Sí están aquí, pero no está el personaje, o bueno, la que le daba voz al personaje. Entonces yo creo que se la van a poner con el tiempo, porque siempre pasa eso. Como dije con Gai Shishio, los van a poner cuando se pueda. Y pues así que yo creo que de aquí a un buen tiempo los vamos a ver hablando. Y bueno pues ahora sí, vamos a hablar de su personalidad. Tiene una personalidad sensitiva que pues, esta personalidad sensitiva es la habilidad o la habilidad de ser sensitiva y sentimental. ¿Y que pues esto qué sirve? Pues que gana SP rápidamente en cualquier evento. Esto pues ya nos da un indicio de cómo va a funcionar esta señorita. En cualquier evento, en cualquier parte de los mapas va a ganar SP rápido. Pero si es una misión normal o es en algún mapa normal, no lo va a hacer tan rápido. Va a ganar de manera estándar el SP, ¿no? Pero si estás en un evento, pues va a subir rápido este SP. Y bueno, entre pues, no tiene, como podemos ver, no tenemos un mecha personal para ella, un mecha oficial para ella. Así que pues, eso significa que le podemos poner cualquier mecha que nos sirva. Y ya veremos cómo funcionan sus habilidades y ahí veremos qué mecha le conviene, ¿no? Ahora, entre sus atributos podemos ver que el daño a rango ella lo tiene más elevado que todo, bueno, que el daño a melee. Eso significa que a ella le tenemos que equipar mechas que ataquen a distancia, o naves o tanques, ya vamos a ver. Tiene un rango de 245, el daño a melee lo tiene a 216, ya como unos 30 puntos de diferencia, o sea que pues sí es muy buena atacando a distancia. Y tiene una defensa de 292 y una reacción de 286, ojo, que tiene una defensa y reacción más elevados que el daño que tiene. Esta señorita está hecha para durar en el campo de batalla y sus habilidades seguramente pues van a ver algo que ver con esto. Como pueden ver, a esta señorita le tenemos que equipar mechas a distancia, como dije, aviones a distancia o pues algún tanque que pues que no se acerque tanto al enemigo y que se mantenga a distancia. Bueno, pues eso es lo que podemos decir de ella. Ahora sí, nos toca conocer sus habilidades, así que pues, vamos allá. Como siempre chicos, voy a hablar o voy a comenzar hablando de la habilidad activa y luego vamos a hablar de las habilidades pasivas. Así que pues, comenzamos. La primera habilidad, que sería la activa, dice coraje y sacrificio. Dice, puede ser activado una vez por combate, entra en el estado de coraje por 10 segundos y pues mejora su HP o la recuperación y los buffos. Entra en
Vuelve a entrar en este estado por 2 segundos después de recibir un daño igual al 25% de su HP. Cada vez que Mikoto entra en modo coraje, gana una capa de sacrificio. Ojo, con esto. Esto parece muy importante. Pero bueno, ya veremos para qué sirve. Vámonos con la siguiente habilidad, que sería la primera habilidad pasiva y titula Love. Love, pues, creo que sería amor en español. Y bueno, una habilidad de soporte. Dice, recupera el 1% de HP por segundo para todos los aliados. Esto no se puede mejorar con otro tipo de efecto de recuperación. Una habilidad pasiva muy estándar, que pues es más un aura para grupo. Nos va a servir mucho porque ya veremos enseguida. Vámonos a la siguiente habilidad, a la tercera habilidad pasiva, que sería un Wolverine Emotion. Y bueno, dice que pues el estatus defensivo y la defensa, aquí no sé si hay un error de traducción, pero bueno, el estatus defensivo y la defensa se van a aumentar en un 20% en el modo coraje. Reduce, recibido esto, pues va a aumentar en la defensa en un 40%. Cuando el HP de un aliado baje abajo del 50%, Mikoto va a usar la habilidad pasiva que tenga de sacrificio, o sea que si tiene sacrificio la va a usar y pues inmediatamente va a curar a ese aliado un 20% de su HP y además va a hacer una, pues adicional, va a aumentarle el cooldown, o bueno, sí, el cooldown de alguna habilidad, ¿no? O sea que lo va a recargar más rápido. Esto es interesante porque esto significa que esta habilidad va a servir con la habilidad activa. Interesante. Vámonos con la siguiente y última habilidad, que sería la cuarta habilidad pasiva, y dice Semi-Evolver. El daño final recibido se va a reducir en un 21% por cada cristal G que ella detecte. Luego, con el tiempo, va a ir reduciendo esto pues en un 3% más. Este daño se va a ir reduciendo en un 3% más. Y pues bueno, esta habilidad también es interesante porque hay que tener piedras G con ella. Interesante. Pero bueno, chicos, pues esas son las habilidades. Ahora sí, la recomendación, que pues voy a decirles qué habilidades les recomiendo yo mejorar. Y esto es algo interesante y algo complicado. No se podría decir bien, pero a ver, voy a tratar de hacerlo, de darles una recomendación bien explicada. Como siempre digo, las habilidades que yo voy a recomendar no están escritas en piedra. Pueden mejorar ustedes las habilidades como ustedes quieran o de la manera que ustedes vean conveniente. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, la primera habilidad que yo les recomiendo mejorar a full sería pues la habilidad, pues la tercera habilidad. ¿Por qué? Porque esta habilidad ya directamente nos va a aumentar un estado de nuestra defensa en un 20%. Esto ya de inicio. Así que pues esto nos va a servir mucho para durar en el combate. En el estado coraje o en el modo coraje, o sea, después de activar su habilidad activa, va a reducir este daño mucho más, hasta un 40%. Y además, pues vas a ganar una capa de sacrificio, cuando un aliado baje pues su vida a la mitad, automáticamente ella le va a curar más. Esto pues nos va a servir mucho, es por eso que yo recomiendo mejorarlo, porque bueno, te vas a aumentar defensa y lo que tiene que hacer esta señorita como una soporte o tanque o soporte de habilidades especiales es durar en el combate hasta que lance su habilidad definitiva. Así que esto nos va a servir mucho para seguir durando en el combate. Y bueno, pues una vez mejores más esto, pues más efecto va a hacer sobre tu aliado. Ahora, la siguiente habilidad que yo os recomiendo mejorar sería Semi-Evolver, que pues esta habilidad pues la recomiendo mejorar a full, porque si la vas a llevar como copiloto o si la vas a llevar en un mecha que no sea el Gao Geiger, la vas a tener que llevar al lado de alguno de los pues personajes de la colaboración, porque estos personajes de la colaboración y los mechas de la colaboración lanzan pues una aura de cristales G, y esto pues le va a beneficiar a esta cuarta habilidad, porque recuerden que ella va a reducir el daño pues en un 21%, de acuerdo pues a la lectura de las piedras G que ella detecte. Eso significa que pues si hay un aliado que tenga esto, pues este aura de piedra G o de cristal G, pues ella va a hacer efecto con con esta habilidad pasiva de una vez. Esto se va a activar automáticamente y va a aumentarse mucho más defensa.
Ojo, que hasta ahora estamos viendo habilidades defensivas y de soporte. Y pues así, es por eso que esto yo los recomiendo mejorar como segunda habilidad a full, ¿no? Ahora, la siguiente habilidad que yo os recomiendo mejorar es la segunda habilidad. Esta habilidad se llama amor. Eso significa que no importa el mecha que a ella le pongas, no importa si que sea de distancia, un avión, un mecha o un tanque, esta señorita va a activar un aura pues de espacio, o sea, un aura de área, que pues va a hacer el siguiente, ¿no? Como dijimos, va a curar la vida de los enemigos en un 1% cada segundo, o sea que pues tus aliados van a tener más posibilidades de sobrevivir, y si hay algún aliado que pues estaba débil y no le están golpeando o no lo van a rematar, pues se va a seguir curando mientras ella esté en el campo de batalla. Esta aura nos va a servir mucho porque esta aura es para toda la pantalla de la partida, o sea, no vas a tener que estar cerca de ella para que te cures, sino mientras estés lejos, en medio o al lado de ella, igualmente te va a seguir curando el 1% cada vez que pues por cada segundo que estés en el campo de batalla, lo que va a hacer que pues muchos mechas se vayan recuperando, incluso ella se va a ir recuperando si es que la dejan pues igual débil y todo eso. Es por eso que recomiendo mejorar más esta habilidad. Y bueno, pues chicos, ahora sí, la última habilidad que yo recomiendo mejorar sería la habilidad activa o la primera habilidad, que se llame Coraje y Sacrificio. ¿Por qué? Porque esta habilidad es igual a la de Gai Xixio, solo que esto pues es lo contrario. De Gai Xixio se aumentaba, pues entraba en modo Coraje y se mejoraba su recuperación y todo, pero él aumentaba su daño. Ella hace lo contrario, entra igual en modo Coraje, mejora su recuperación y todo, pero ella gana una capa de sacrificio. La capa de sacrificio pues nos va a servir mucho y pues después, cuando ella pues reciba igualmente daño igual al 25% de su vida, va a ganar otra capa de coraje, lo que significa que pues va a poder pues curar a los aliados. Imagínense, si activas la habilidad activa y además le bajan la vida, pues van a ser como dos capas de sacrificio que va a ganar ella, y esas dos capas las va a usar para curar a cualquier aliado que ella detecte que esté débil. Entonces, pues es por eso que esta habilidad activa yo la dejo para el final, porque aunque la mejores, al igual que el de Gai Xixio, lo único que vas a mejorar es el tiempo de duración pues, del modo coraje. Normalmente, pues si está full mejorado es 10 segundos, pero ahora que ni siquiera está mejorado, dura 6 segundos. Así que si la mejoras un poquito más, pues va a llegar hasta las 7 u 8 segundos. Esto, pues, es por eso que recomiendo dejarlo para el final. Como dije, Emikoto es una personaje un poquito complicada de mejorar en habilidades, porque como ven tiene que tener un mecha o un aliado que haga pues que tenga esta aura de pi de cristales G, porque sin ellos pues la mejora de las habilidades tendría que cambiar de orden. Si es que la vas a usar en cualquier mecha y no tienes ningún aliado que tenga piedras G, pues recomendaría que mejores más primero la tercera habilidad y la segunda, después la cuarta y al final pues los pocos puntos que te sobren las mejores pues en la habilidad activa. Pero bueno, al final si vas a mejorar todo de golpe, pues el orden no va a interesar, porque vas a poner 15 puntos a este, 15 puntos a este y este. Y pero como siempre digo, los puntos al final yo te recomiendo que pues mejores esto. Aquí no le subes ni un punto hasta que tengas mejorados el sexto. Y pues bueno, como pueden ver, Mikoto pues está un poquito extraña en esto de habilidades. Ay, sí. Pero es una muy buena support. Ya de inicio te cura, te da pues más. Ella gana defensa. Va a durar en el campo de batalla. Y no importa el mecha en el que la pongas. Incluso lo podrías poner en un Gao Gaiger. Pero recuerda que ella tiene más daño a distancia que de melee. Así que con un mecha Gao Gaiger va a hacer daño, pero no va a ser el daño que debería hacer pues como otros pilotos, ¿no? Y bueno, pues chicos, ahora sí. Como dije, ella no tiene un mecha recomendado, así que pues le puedes poner cualquier mecha a distancia o aviones que tú quieras. Puedes ir a revisar tu inventario y ver qué mechas tienes a distancia. Podrías ponerle, no sé, algún mecha a distancia que tú tengas ahí y que pues
creas que le va a dar muy bien. La cosa es que ella tenga que durar o esté durando más en ese mecha y pues para que así vaya haciendo más ayuda al equipo. Tú puedes sugerir entre tu inventario de mechas el mecha que tú quieras ponerle. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un enigma, porque es un mecha a distancia, se la puedo poner. Si yo quiero ponerle, no sé, algún avión, pues igualmente se la puedes poner. Por ejemplo, yo quiero ponerle un Spilormis, se la puedo poner. No hay problema, o si quieres algún tanque también. Esto ya dependerá siempre y cuando el mecha sea a distancia y pues no se acerque mucho al enemigo para que ella pueda sobrevivir el mayor tiempo posible y así puedas sacarle el mayor provecho. Recuerda que esta chica es una waifu de defensa o de soporte y pues de habilidades especiales, así que pues lo mejor sería pues mantenerla lo más alejado del campo de batalla para que puedas sacarle el mayor provecho a todas sus habilidades. Y bueno, por último voy a recomendar pues recomendaría algo para el Génesis Gaugaiger, pero este mecha es igual que el Gaugaiger normal. Así que pues los dos pueden llevar el mismo tipo de equipamiento y esto pues no les va a afectar a ninguno de los dos. Este equipamiento que le equipes al Génesis Gaugaiger se lo puedes equipar al Gaugaiger normal y con eso pues va a poder pues sacar mucho provecho a sus habilidades, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está mi Gaugaiger que se me perdió. Gaugaiger, ¿dónde te fuiste? Debe estar aquí arriba. Ah, sí, aquí está. Así que pues, como dije, Gaugaiger es igual que el Génesis Gaugaiger. Entonces, lo que le equipes al Génesis Gaugaiger igualmente te va a servir pues con él, con este mecha, ¿no? Así que esto ya dependerá de ti también. Y bueno, pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado, más que todo, la guía de este personaje. Como pueden ver, es algo complicadita porque sí, necesitamos cristales G para pues sacarle una rendimiento a una de sus habilidades pasivas. Pero bueno, el resto pues ya sabes, ya te dije que lo puedes mejorar de acuerdo como tú veas conveniente. Y bueno, como siempre digo, espero que le den un buen like, compártelo con sus amigos y si no están suscritos, suscríbanse, que eso siempre ayuda al canal. Y bueno, déjenme abajo sus comentarios, ¿qué opinan de ella? ¿Ya la tienen? ¿La consiguieron? ¿No la consiguieron? ¿Les costó como a mí? No lo sé. Cualquier duda y cualquier pregunta, igualmente déjenlo ahí, que siempre estoy atento. Y bueno, chicos, pues ahora sí conmigo nos vemos en otro video. ¡Chau, chau!